Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el primer webinar de educación financiera del 2024. Visión 2024, el camino hacia tu éxito financiero. En este año que recién comienza, queremos promover el bienestar financiero para que sea un 2024 de prosperidad y de orden en las finanzas. Por eso, en este webinar estaremos tratando temas relacionados con la importancia de tener un horizonte claro en las finanzas, buscar el cumplimiento de metas con las que nos comprometemos, cómo la mente y los objetivos juegan un papel fundamental y te contaremos en qué consiste la técnica de la escalera como método para cumplir los objetivos. Para hablarnos de este tema, hoy nos acompaña el asesor financiero Jorge Solís. Bienvenido Jorge, es un gusto tenerlo con nosotros en este primer webinar de finanzas del año. Hola, hola, qué gusto de verdad estar con ustedes por acá. Me alegra montones el corazón iniciar este nuevo año con este primer webinar buscando esa visión de este año 2024. El camino hacia nuestro éxito financiero. Definitivamente vamos a ver varios puntos importantes el día de hoy que nos van a servir no solo para el tema financiero, sino para el resto de las áreas de nuestra vida. Así que ojalá que ustedes puedan sacar mucho provecho a lo que vamos a estar hablando en esta tarde, en esta noche. Vamos entonces a invitarlos también, que ojalá tengan a mano un papel, un lápiz, algo para que usted pueda anotar esas tareas que de pronto le van a quedar pendientes para planificar de una mejor manera ese 2024 y tener una visión que nos lleve hacia eso que siempre hemos soñado. Y para iniciar con ese tema del día de hoy, vamos a, a trabajar, vamos a contarles más bien una pequeña historia. ¿sí? Vamos a meternos aquí en la historia de Marco. Y este Marco es un joven marinero. Vamos a ir viendo un poquito. Entonces, Marco era un joven marinero que tenía un sueño. Él quería llegar a una isla misteriosa que se veía allá en el horizonte. Desde donde él vivía, él veía la isla que estaba allá. Sus amigos y conocidos, pues la veían, pero nadie quería y nadie pensaba en ir a esa isla. Era un pueblo costero donde podían verla, pero de pronto nadie le daba pelota, como decimos. Él se prometió a sí mismo que algún día alcanzaría llegar a esa isla. Pasó el tiempo y un día Marco decidió zarpar en su pequeño bote y emprender el viaje hacia esta isla. Mientras navegaba, el horizonte se veía muy lejano, difuso, no estaba claro si iba a poder alcanzar su objetivo, pero sabía que quería llegar a esa isla. No podía distinguirla claramente, confiaba en su instinto y continuó avanzando hacia esa meta que él tenía. Marco estaba tal vez un poco nervioso, estaba tratando de hacerlo de la mejor manera. Y un poco perdido en algunas ocasiones, pero con el tiempo el viento empezó a soplar a su favor y poco a poco la isla se fue acercando. Marco se sintió emocionado al verla con más claridad a medida que él se acercaba. Finalmente llegó a la isla que siempre había soñado con explorar. Descubrió ahí un mundo lleno de maravillosos tesoros, de cosas interesantísimas, una vegetación, algo completamente distinto que iba más allá de lo que tal vez había soñado. Y comprendió que había logrado su sueño gracias a su determinación y voluntad de seguir un horizonte claro. Incluso cuando no podía verlo con precisión al puro principio. De pronto nosotros hemos sido como Marco en alguna ocasión, que hemos tenido un sueño, hemos tenido una idea, hemos tenido algo que queremos lograr, pero a veces no hemos tenido esa determinación y ese enfoque tan importante. Vean que hay un montón de lecciones que podemos sacar aquí de Marco. A pesar de que las demás personas pues, no, no lo veían como algo importante, pensaban que tal vez era algo que no se podía hacer, Marco estaba claro. Quiero llegar a esa isla, quiero explorar esa isla. Y pensemos en cada uno de nosotros, ¿cuáles son esas islas que tenemos en nuestra vida? ¿Cuáles son esas cosas que de pronto hemos querido lograr? Y que en algunas ocasiones, porque el amigo, porque el vecino, porque alguien dijo, no, eso no, no debe haber nada importante ahí, nos han echado un poco para atrás. En nuestro impulso de lograr diferentes cosas. Este año que está comenzando puede ser una nueva oportunidad para volver a ver esas cosas que nosotros queremos en nuestro futuro. Y así como Marco, que podamos tomar la determinación: este es el año en que voy a perseguir estos objetivos. Este es el año en el que yo voy a avanzar. No tengo todo el camino claro. Vea que Marco dijo: voy para allá. Tiene todo definido. Sabía cómo estaba el viento. Estaba seguro que podía llegar. No. Él hizo una apuesta por sí mismo con perseverancia y constancia, eso sí, para trabajar y hacer todo lo que estaba en sus manos para llegar hasta ahí. Y ven que hay algo interesante también. Marco decíamos que era un marinero, o sea, era alguien que sabía cómo moverse en el agua, sabía cómo ir de un lugar al otro. Entonces, Marco tenía ya algunas habilidades. Puede ser que algunos de nosotros queramos lograr una meta y que esta meta requiera ciertos conocimientos y habilidades. Y de pronto entonces lo primero que tenemos que trabajar es en eso. Marco ya era marinero, podía llegar a su isla. Podemos nosotros también pensar, de pronto usted dice es que yo quisiera eh, cambiarme de trabajo y ahora quisiera entonces poder desarrollarme como médico. Bueno, si usted no tiene formación de médico, tiene que empezar a estudiar por ahí. Eso se los hago como un anuncio porque de pronto hay objetivos o metas que nosotros tenemos que requieren hacer algunas cosas antes para luego llegar ahí. ¿Puede llegar a ser un médico? Claro que sí pero tiene que primero estudiarse y formar si no tiene esa formación. Marco ya era marinero y le permitió llegar a cumplir su meta. Entonces es algo importante que también nosotros tenemos que analizar, si ya tenemos los elementos básicos para poder llegar ahí. Marco tenía un bote también. De pronto, el objetivo que nosotros tenemos requiere algún vehículo para llevarnos hasta ello. Es parte de la planificación que tenemos que ir haciendo en nuestro día a día. Nosotros podemos ser como Marco podemos tener esa claridad de a dónde queremos ir y luego empezar a dar los pasos. Y justamente eso es lo que vamos a estarles dando algunas herramientas el día de hoy para que podamos tener esta claridad en este 2024 de hacia dónde vamos. Lo primero para mí que es muy importante cuando queremos construir nuestras metas es que vayamos a buscar en nuestro interior. ¿Por qué les digo esto? Hay muchas metas y hoy en día en la sociedad hay una serie, casi que un listado podríamos decir, de cosas que la sociedad nos va pidiendo que vayamos haciendo y que no necesariamente coinciden con lo que yo tengo en mi corazón y con lo que yo realmente quiero. Y ves, termina siendo, como lo vemos en la imagen, casi que como una especie de máscara, donde todos nos ponemos la misma y todos vamos a hacer el mismo camino. ¿Qué nos han dicho? Tenemos que estudiar mucho para sacar buenas notas, para poder entrar a una buena universidad, sacar una carrera que ojalá me vaya a dar la posibilidad de tener un trabajo muy bien remunerado para después venir y casarme, tener hijos, comprar casa, comprar carro, empezar a viajar y, y después retirar. Es como la receta general que nos han venido vendiendo a todos. Y en medio de todo eso hay un montón de particularidades que se van agregando con el tiempo, que no necesariamente a todos nos llaman la atención. Yo he trabajado con gente en el 1 a 1, que de pronto les cuento una historia. Esta muchacha resulta que ella había viajado a muchos lugares y viajaba constantemente y me contaba, Jorge, cuando hablábamos de esos temas, de buscar las metas del interior, me decía Jorge, es que a mí esto de viajar no me gusta. Usted viera el miedo que me da viajar. Yo cuando estoy en un aeropuerto que no conozco, no soy en un país que no sé cómo, cómo es la cosa, me siento mal, me siento incómoda. Y yo le preguntaba, entonces, ¿para qué viajas? Si no te gusta, ¿por qué lo haces? Es que de pronto cuando uno sale de vacaciones, cuando vuelve, los compañeros le preguntan, la familia, qué que hizo, qué aquí, qué allá, y entonces ella me decía, me estoy dando cuenta que yo estos viajes más que por mí los estoy haciendo por los demás para poder tener algo que venir a contarle a mis amigos, familiares y demás algo, ojalá una historia bien bonita y diferente. Pero a mí personalmente no me gusta eso. Yo preferiría mejor conocer el país, conocer todo Costa Rica. Y entonces ahí empezamos a trabajar con ella en ese tema, porque entonces las metas que tenía en el interior eran muy diferente a lo que estaba haciendo en su día a día. Y yo realmente quiero que en este 2024 todos nosotros podamos perseguir las metas que están en nuestro interior. Y ojo, algunos de ustedes dirán, no, es que mi interior sí está bien. Buenísimo, lo planifican, lo disfrutan y todo se vale. Bien, pero lo que quiero es que nos aseguremos de que sea una meta mía, que esto a mí me llene, que no estemos persiguiendo cosas porque simplemente todos los demás compañeros lo hacen, porque mis familiares lo hicieron, sino que sea lo que yo quiero, que nace desde mi interior. Y para reflexionar un poco sobre este tema, les quiero compartir aquí algunas preguntas que nos van a ayudar a nosotros a poder terminar de profundizar y ver, ¿será que esto que estoy buscando hacer es realmente mío? La primera pregunta es, ¿estoy copiando esto de alguien más? Y esto es clave, porque hay veces que nosotros, a veces decimos, es que me antojé. Hmm. ¿Será que realmente me antojé? ¿O será que como el otro lo tiene, yo también tengo que tenerlo? Viene un compañero y llega y parquea a la par mía en un carro nuevo. ¡Wow! Y entonces yo me pongo a pensar: ¿será que ya es el momento que yo cambie el carro? Porque el mío ya no está tan lindo como el del compañero que se compró este nuevo. Y yo empiezo entonces a querer copiar y hay que revisar bien las razones, porque puede ser que a usted le encanten los vehículos que ya lo tenía pensado, que era lo que usted tenía ahí, y le pregunta: Mira cómo hiciste, y, y agarras opciones, alternativas, y aprendes de la experiencia de compra de él. Pero también puede ser que usted simplemente dijo, mira, <coughs> yo no me puedo dar por menos. Si él tiene ese carro más nuevo, yo debería tener uno igual o mejor, porque yo gano más, porque yo me siento que soy mejor, porque yo soy el jefe y como el, el que es mi, mi compañero ahí, de resulta que tiene un, un carro mejor que el mío. No, no, eso no puede ser. Vean que entonces realmente tal vez no nace de nuestro corazón esa intención, sino que estamos copiando lo que alguien más hizo. A mí me parece muy curioso cómo aquí en Costa Rica ha pasado varias ocasiones y probablemente ustedes lo han visto, de pronto se pone como de moda en el país algún lugar. ¿verdad? Entonces, en algún momento había, me acuerdo, una playa, creo que es en Guanacaste, donde había un, un, un canal ahí como con tablitas y la gente iba y se tomaba fotos, avellanas, creo que era, no me acuerdo. Y de repente alguien fue, publicó, subió y entonces de repente usted se metía en las redes sociales y siempre salía gente tomándose fotos en el mismo lugar. Y usted dice, pero ¿qué es que todo el país está yendo ahí? Y lo he visto en, en lugares en Costa Rica, lo he visto con lugares fuera de, y de repente todo el mundo tomándose fotos, decir cualquier cosa, no sé, en Perú o en México, o ahora hace poco lo que sentí yo es que todo el mundo estaba yendo a Colombia, ¿verdad? Y entonces yo me cuestiono: ¿será que esas personas realmente querían ir a Colombia y eso es lo que querían conocer? ¿O simplemente vieron que sus amigos, familiares y demás lo están haciendo y copiaron eso mismo que las demás personas estaban haciendo? Y esa es la pregunta que quiero que ustedes se dejen ahí de primera. ¿Estoy copiando esto de alguien más o es algo que me nace a mí? Y vamos a seguir con otras preguntas por acá que nos van a ayudar. ¿Esto que yo ando buscando, esto que estoy visualizando para mi futuro, esto que estoy proyectando como mi objetivo, nace de lo que a mí me gusta? Es otra pregunta importante, porque todos nosotros tenemos diferentes gustos, cosas que nos llaman la atención, cosas que nos llenan, cosas que no. Por ejemplo, a mí particularmente me gusta mucho la música, yo toco teclado, estoy aprendiendo el tema de la guitarra. Y eh, me acuerdo hace mucho tiempo que cuando me pude comprar con mucho esfuerzo el primer teclado ya un poco más profesional, yo estaba súper contento con eso. Y esto nacía de algo que a mí me encantaba, y de algo que me gustaba. Y me acuerdo que llegó un día un amigo y me dice, mira, pero ese teclado no es carísimo, de viaje se ve que vale un montón de plata, ¿cuánto cuesta? Ya le dije cuánto costaba y me dice, ah, no, qué vas que usted está solo, me decía. Y otras palabras más que no voy a decir acá. ¿Cómo se le ocurre gastar esa cantidad de plata en ese teclado? Mejor hubiera agarrado esa plata y cambiaba el carro por uno más nuevo. Y yo le decía, es que a mí en este momento no me interesa. El carro que yo tengo me cumple las funciones que yo necesito. Y este teclado me hace a mí muy feliz. Me hace más feliz el teclado que andar en un carro más nuevo. Él no lograba entenderme, pero es que ese teclado nacía de lo que a mí me gustaba. Y como a él no le gustaba hacer música, para él era irrelevante. Claro, él amaba los vehículos, amaba los carros. Entonces para él era más importante haber agarrado ese dinero y comprarse un carro más nuevo. Entonces ven qué interesante cuando nosotros empezamos a perseguir cosas que nacen de lo que a mí me gusta, me voy a topar mucha gente alrededor que me va a estar diciendo, hey, eso no lo haga. Esa no es la manera. ¿Cómo se le ocurre gastar eso en eso? Mejor váyase de viaje. Y usted tal vez no quiere irse de viaje. Tal vez lo que usted quiere es quedarse en su casa, va a hacer un proyecto de remodelar o estudiar alguna cosa diferente y quiere utilizar ese dinero para eso tenemos que estar claros de que cada uno de nosotros tiene cosas que nos gustan diferentes y que cuando perseguimos en nuestros objetivos eso que realmente nos gusta, vamos a estar más cerca de sentirnos más plenos y felices. Y yo creo que por ahí va la definición real del éxito. Mucho cuidado con esto de que nos han vendido que el éxito financiero, al final de cuentas, es el que tiene más cosas, el que tiene supuestamente más dinero. Y digo supuestamente porque a veces vemos que tienen muchas cosas materiales. Y realmente no sabemos si son de ellas, si se los regaló un familiar, si fue que las tienen todas a punta de deuda y tienen un desbalance en su vida financiera por tantas deudas que tienen. Aparentan tener mucho, pero de fondo no tienen nada más que estrés y preocupación por ver cómo van a pagar. Eso para mí se aleja mucho de la definición real del éxito de poder vivir plenos, felices, contentos con lo que estamos viviendo en cada momento. Cuando los objetivos que yo persigo nacen de lo que me gusta, me acerco a este éxito donde me siento pleno completamente. Bien. Tenemos dos preguntas importantes. Vamos a ver una más. ¿Cómo me voy a sentir si lo logro? ¿Cómo me voy a sentir yo al lograr esta meta que estoy cumpliendo? Y esto ya nos lleva a visualizar un poco hacia el futuro, a no quedarnos solamente con la emoción tal vez del momento de que fui, vi esto, voy a hacerlo, sino que me lleva a pensar un poco más allá para valorar si esto que estoy planteándome como un objetivo para mi 2024 realmente tiene peso. ¿Qué tan feliz me voy a sentir al final cuando tenga o logre esto o aquello? Bien. Y esto nos va a lograr a ayudar a evaluar también las dos preguntas anteriores. Si estoy copiando y si esto no nace de lo que a mí me gusta, probablemente cuando lo logre diga, sí, estuvo bien, estuvo bonito, pero no vaya a ser algo que me haga a mí sentir completamente feliz. ¿Bien? Porque si el objetivo nace de mí, de algo que realmente me apasiona, me voy a sentir muy, muy bien por mucho tiempo cuando lo logro. Cuando simplemente estoy copiando lo de otros, es casi como poner un check, ¿verdad? Esto lo logré. Lo cumplí, se acabó, ahora que sigue. Y no lo disfrutamos lo suficiente. Entonces, ¿cómo me voy a sentir a lograrlo hacia el futuro? Es una pregunta muy importante que también nosotros nos tenemos que hacer. Cuando hablamos de, de la visión, cuando hablamos de los objetivos, cuando hablamos de lo que queremos ir hacia adelante, tenemos que tener claro de que no es solo en el tema financiero que nos vamos a enfocar. Y aquí hay una razón muy sencilla para hacer esto, y es que en nuestra vida no solo se trata de dinero. Y al mismo tiempo, si nosotros evaluamos todas las diferentes áreas de nuestra vida, vamos a encontrar que el dinero al final sí termina estando en ellas, aunque no es el centro. Bien, si yo quiero trabajar en temas, tenemos aquí en pantalla la Rueda de la Vida, por ejemplo. La Rueda de la Vida es, es una dinámica que generaron unos psicólogos donde nos dice que en nuestra vida hay distintas áreas que tenemos que ponerle atención. Habla de la salud, trabajo, familia, economía, si hay un, un apartado específico para eso, del amor, desarrollo personal, ocio, amigos, etc. Bien. Si ustedes se ponen a ver los diferentes elementos de la rueda de la vida, si ustedes quieren, por ejemplo, trabajar en su salud, eso tiene afectaciones de una u otra manera a nivel económico, porque entonces tengo que cambiar mi alimentación, tengo que eh, ponerme a hacer ejercicio y usted puede escoger si pagar el gimnasio más caro o nada más irse a comprar unos zapatos adecuados para empezar a caminar en el barrio. Ambas tienen algún componente financiero. Lo que voy a hacer en el ocio, lo que voy a hacer de desarrollo personal. Piensen en cualquiera de ellas, siempre terminan cruzándose o tocando de alguna manera el eje financiero. Bien, entonces en este 2024 yo quiero invitarlos a que también nos salgamos únicamente de crear objetivos que sean 100% financieros. Es que yo quiero ahorrar tanto, es que quiero pagar tantas deudas, es que quiero tener tanto de inversión. Esos objetivos también se valen, están buenos. Pero vayamos un poquito más allá y valoremos las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Será que hay algo en temas de salud que tengo que trabajar? ¿Será que en mi parte laboral hay algo que yo debería o quisiera cambiar o hacer diferente con mi familia? De pronto hay, hay veces en los cuales yo, por ejemplo, el año pasado, uno de los objetivos que pusimos en temas de familia es que queríamos pasar más tiempo con nuestras mamás. Mi esposo y yo queríamos pasar más tiempo con las mamás, hacer por lo menos una cantidad de paseos, verlas por lo menos tantas veces durante la semana, porque nos dimos cuenta que en el corre a veces pasaba mucho tiempo sin verlas. Y son muy importantes para nosotros, queremos compartir con ellas. Era un objetivo que también tenía un componente económico, ¿por qué? Si me quedo en la casa, no saco el carro, no gasto gasolina, como de lo que hay en la casa, pero si ya vamos a visitarlas, uno pasa, compra un pancito, compró algo, es un componente económico también que hay de camino. Bien, cualquier área que usted tenga, lo que yo les quiero invitar es que revisen todas y se pongan a ver de pronto cuál es la que tal vez está un poquito más débil. ¿Cuál es esta área que de pronto, aparte de la financiera que yo quiero trabajar y aparte de estos objetivos de las cosas que me quiero comprar, que son los que más fácil aparecen en nuestra imaginación, ¿qué otras cosas debería yo trabajar que no necesariamente son directamente relacionadas con dinero, pero que sí van a requerir dinero para trabajar? Bien. Todo esto lo ponemos acá porque tenemos que recordar que nosotros somos seres integrales. Somos seres integrales que dependemos de muchas áreas. Para lograr lo que hablamos al principio, ¿se acuerdan? El éxito. De nada me sirve a mí tener, digamos que es una persona que no anda aparentando, que realmente tenga muchos millones en su cuenta bancaria. Tengo un éxito financiero, podríamos decir. Pero será un éxito integral como somos nosotros. Porque yo puedo ver la cuenta bancaria y sentirme muy contento de que hay mucho dinero ahí. Pero después me doy cuenta que perdí mi salud en el proceso. Perdí mi, mi familia en el proceso. Me quedé sin amigos en el proceso. Y probablemente yo diría al final, entonces valió la pena, porque tengo los millones, pero no tengo con quién compartirlos, mi salud no me permite salir ni hacer nada. Hay que valorar muy bien todo eso. Bien, en esa integralidad, entonces vamos a evaluar las diferentes áreas y vamos a priorizar. Vean que son muchas áreas y de pronto si usted quiere poner un objetivo para cada una de ellas puede que sea mucho trabajo. Y además, yo creo que sería ideal para nosotros decir: Este año me voy a dedicar solo a cumplir mis metas. ¿verdad? Pero no, tenemos que dedicarle todo el tiempo que tenemos que dedicar a trabajar y, y a los demás elementos que están ahí fijos en nuestra vida. Entonces, de pronto, ponerse 10 metas puede ser algo muy, muy pesado que tal vez no vayamos a poder cumplir. Yo les recomiendo que se pongan unas 4 o 5 metas. Es un número más interesante que no se nos olviden, que podemos mantenerlas frescas ahí. Y entonces, cuando evaluamos estas diferentes áreas que tenemos acá, yo les recomendaría que vean, de pronto el área de ocio la tengo bien, está balanceada, no hay problema. Entonces vamos a trabajar más en el tema de amigos y salud. ¿Bien? O vamos a trabajar un poco más en el tema de familia y en el tema de desarrollo personal porque el tema de trabajo ya lo trabajé el año pasado. Sin ningún problema. Vamos entonces a poder nosotros evaluar y priorizar cuáles son las áreas que son más importantes a nosotros en trabajar. Ya tenemos entonces esta primera parte. Tenemos claro que hay diferentes áreas en nuestra vida. Vamos a ver cómo, cómo entra nuestra mente en todo esto. La mente, vamos a, a, a buscar que ella trabaje a nuestro favor. ¿Bien? Que trabaje a nuestro favor para qué? Para lograr cumplir esos objetivos que nosotros vamos teniendo en este horizonte del 2024. No importa el objetivo que usted tenga. La idea es que nosotros podamos trabajar eso con el subconsciente. O sea, que el subconsciente nos ayude y que el subconsciente nos lleve hacia eso que está acá. Recuerden que nuestra mente se divide en estas dos partes. Para los que tal vez no, no lo tienen tan, tan claro, lo repasamos rápidamente. Podemos simplificar si tenemos la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente va a ser aquella en la cual yo deliberadamente quiero tomar una decisión, voy a hacer, hacer algo. Bien, yo decido hacer esto, me concentro, hago un esfuerzo y lo hago. Tenemos por aparte lo que es nuestra mente subconsciente. En la mente subconsciente lo que vamos a tener es todas aquellas cosas que se hacen como de manera automática, podríamos decirlo de alguna manera, ¿bien? Son aquellas cosas que usted no tiene que pensar, pero que se hacen de todas maneras. Vamos a poner un ejemplo nada más para recordar y dejar esto bien claro. Cuando yo estoy aprendiendo a manejar, yo tengo que estar muy consciente de lo que hago, ¿sí? Porque yo llego, me meto en el carro, digo, ya okay, aquí lo enciendo, suave, antes de encenderlo tengo que ponerlo en neutro. Ahora sí ya lo encendí, voy entonces a meter el clutch, ajá, si sí, metí el clutch, metí la primera, y ahora saco el cloy despacito mientras acelero. Tengo que ir pensando muchas cosas. ¿Bien? Uy, ¿será que ya cerré las puertas? Prendí las luces. Tengo que estar atento a muchos elementos porque estoy apenas aprendiendo mente consciente. Cuando ya tenemos un par de añitos de experiencia, andar manejando en la calle, hay personas que nos ha pasado que de pronto estamos en un lugar, nos montamos en el carro y cuando llegamos a otro lugar nos preguntan: ¿Qué? ¿Cómo le fue en el camino? No me acuerdo. ¿Y por dónde se vino? Mira, no sé. ¿Por qué? Porque fue nuestra mente subconsciente la que venía manejando, bien. Y es cuando decimos es que venía en automático. Ese automático es el subconsciente, el que usted ya se monta en el carro no piensa que encender, que el clutch, usted nada más se monta y lo hace. Es algo que fluye de manera automática. No es que sale solo, es que nuestro subconsciente se está encargando de esa tarea, bien. Cuando hablamos de los objetivos claramente nuestra mente consciente tiene que trabajar sobre ellos, pero hay una particularidad. Nuestra mente consciente va a estar trabajando sobre el objetivo solo cuando yo me siente a pensar en eso. El resto del tiempo va a estar en otras tareas, va a estar en otras ocupaciones. La mente subconsciente es mucho más poderosa que la mente consciente y ella está trabajando en todo momento por lograr llevarnos a eso que nosotros le hemos programado que queremos que se cumpla. Bien, entonces nuestro objetivo en todo esto va a ser lograr que no solamente quede a nivel consciente, sino que a nivel de nuestro subconsciente también podamos estar trabajando en todo momento. Yo no sé si alguna vez les ha pasado que de repente están con muchas tareas y muchas cosas en el día, no lograron hacerlo, y se van ya con su familia, están cenando, viendo una película, eh, se va a hacer ejercicio, y de repente se me ocurrió una idea. Uy, esto es lo que me hace falta a mí para resolver esto. Usted estaba con su mente consciente jugando o haciendo otra cosa, pero el subconsciente logró encontrar la respuesta y se la trajo. Y uno se va corriendo y apunta o manda el correo o algo para que no se le olvide. Esa es la idea, que este, que este subconsciente esté trabajando para nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos convirtiendo este objetivo en un lenguaje que nuestro subconsciente lo pueda entender? Primero, lo que queremos lograr tiene que ser muy, 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 muy específico. Tiene que estar muy claramente limitado a lo que yo quiero lograr. Porque si no, el subconsciente no entiende bien cuál es la tarea. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, eh, cambiar mi vehículo de transporte y actualmente me, trans, me transporto en público y quiero comprarme una motocicleta, por ejemplo, entonces yo digo, bueno, quiero comprarme una motocicleta. ¿Cuántas cantidades de tipos y, y, y formas y colores y precios hay en motocicletas hoy en día? Bien. Entonces tiene que ser más específico y decir, bueno, yo quiero una motocicleta. Eh, digamos que la quiero eléctrica, porque ahora hay unas nuevas motocicletas eléctricas que están muy lindas. Y yo me encontré que hay esta marca, que es la marca que siempre me ha gustado. Entonces, quiero esta motocicleta de tal marca, con tal modelo. Esa fue la que me gustó. Esa es la que yo quiero comprar. Ahora, sí estamos claros, la mente subconsciente va entendiendo un poquito más. Y ven que es vacilón cuando vemos este tipo de cosas. Usted quiere comprar un carro, una motocicleta, le gustó una marca de ropa, quiere comprar. Como el subconsciente se pone atento al tema, usted empieza a verlo por todo lado. Mire, yo nunca había visto que en, que en Costa Rica habían tantos de esos carros. No había visto que habían tantas de esas motos. No había visto que tanta gente andaba a esta ropa de esta marca. Claro, es porque el subconsciente, como usted le puso un objetivo muy específico, ya él lo está viendo en todos los alrededores. Está atento, porque si de pronto ve alguna que se está vendiendo, puede ser que sea una buena alternativa. ¿Bien? Tenemos que ser bien claros, bien específicos en lo que nosotros queremos lograr. Quiero estar mejor a nivel de salud. ¿Qué significa eso para usted? No, es que quiero perder tanto porcentaje de grasa corporal. Ok, perfecto. O quiero fortalecerme para tener eh, la posibilidad de levantar más fácil a mis hijos. Ok, entonces, ¿cuánto pesan sus hijos? ¿Cuánto es el peso que usted quiere levantar? Bien, tenemos que poner objetivos bien claros. Que no sea simplemente, es que quiero estar mejor. La mente subconsciente dice estar mejor. ¿Qué será eso? no comprende el mensaje y no puede ayudarnos. Tenemos que estar bien claros, ¿ok? No importa lo que usted quiera lograr, tiene que definirlo con lujo de detalles. Quiero hacer un viaje, ok, quiero hacer un viaje a Colombia y voy a visitar Medellín y voy a estar tantos días y quiero ir a comer a tal y cual lugar y además quiero ir a comprar a tal centro comercial, voy a necesitar tanto para lograrlo. Bien específicos tenemos que ser por ahí. Segundo, una vez que usted empieza a plantearse, y empieza a pensar en ese objetivo específico que quería lograr, tiene que pensar en otro elemento. Y es que este objetivo sea realmente alcanzable. Alcanzable. Porque si usted se pone en objetivo, que su mente, consciente y hasta la subconsciente, entienden que no se puede lograr, automáticamente lo descartan. ¿Bien? Usted puede decir, ah, es que me encantaría perder 10 kilos de peso en esta semana. La mente automáticamente dice, en esta semana. Eso no se puede. Y ya no, ya no se hace nada más, ¿bien? Pero si usted dice, durante este año quiero perder estos 10 kilos de peso, lo voy a hacer mediante este tipo de ejercicio, voy a ir tantas veces a la semana, durante tanto tiempo, la mente dice, ok, ese plan que está haciendo podría funcionar, vamos a ayudarle a buscar que eso se cumpla. Entonces tenemos que asegurarnos de que esto que estoy planteando sea alcanzable y cuidemos dos áreas en particular. Que sea alcanzable de acuerdo a mis capacidades y habilidades personales pero que también sea alcanzable por factores externos, ¿bien? Por ejemplo, yo les puedo decir es que este año yo quiero cambiar de profesión, ya no quiero ser asesor financiero y ahora quiero, de aquí a que se acabe el año, quiero ser médico cirujano. <coughs> les cuento algo, yo no he estudiado ni un semestre de medicina. ¿Será alcanzable para mí durante este año convertirme en un cirujano, en un solo año, estudiar toda la carrera de medicina general y además terminar con la especialidad en, en cirugía? Es imposible, no es alcanzable. Dentro de 10 años, probablemente sí, porque como también trabajo, no voy a poder ser tiempo completo en eso. Bueno, en el horizonte de tiempo que me estoy planteando no es alcanzable por mis capacidades personales. Ahora, si un médico general viene y dice, mira, quiero sacar la especialidad, ya yo lo había empezado hace dos años, pero no la he terminado, voy a hacer lo, las dos tres cosas que me faltan, para ellos sí va a ser alcanzable. Entonces hay que analizar que sea alcanzable para el nivel personal, pero también tenemos que analizarlo el entorno, las diferentes cosas que estamos pasando. ¿Bien? Bueno, por ejemplo, en este caso de los factores externos, podemos pensar en, en la época en que estábamos en pandemia. A mí me encanta ir al cine y de pronto entonces en pandemia yo decía, uy, qué ganas de ir al cine. Yo tenía el tiempo, tenía el dinero, eh, tenía a mi esposa que queríamos ir juntos, pero era un factor inalcanzable. ¿Por qué? Porque los cines estaban cerrados. Es más, ni siquiera nos dejaban salir de la casa. Entonces vean que en nuestro caso vamos a tener que analizar, ya lo vimos, los factores personales para que esto sea alcanzable, pero también tenemos que analizar el entorno, lo que está afuera, lo que yo no controlo, pero que puede frenar que esto que quiero lograr se dé. Cada uno de nosotros tiene que analizar esos elementos de acuerdo al objetivo que se está planteando, pero es importante que no lo dejemos por fuera, para que después digamos, "Ay, mira, es que esto que yo quería hacer, hay regulaciones, hay situaciones en el mundo que no me permiten que se pueda cumplir." ¿Bien? Analicemos siempre esos dos elementos que están por ahí y luego tenemos que estar seguros de que tenemos presente, que tenemos claro ese objetivo en todo momento. Hay personas que cuando viene ahora, hace poquito que terminamos el fin de año, algunos en la fiesta de fin de año se ponen a escribir algunos objetivos, hay una servilleta, los guardan en el escritorio y ahí quedan. O de pronto están en este webinar, están viendo un video, están leyendo un libro, se emocionan con la idea de tener objetivos y entonces vienen y los escriben y los guardan por ahí y se olvidan de ellos. Esta palabra, tenerlos presente, es que nosotros podamos recordar constantemente que existen. Porque cuando yo estoy recordando constantemente que existen, mi cerebro subconsciente dice, ok, esto era importante, esto era importante, esto era importante. Tengo que seguirlo trabajando. Bien, a veces nos funciona tenerlo, no sé, en la computadora. De pronto a mí me gusta mucho tenerlo como imágenes, imágenes que representen los objetivos que tenemos. Usted lo puede tener escrito y todas las mañanas levantarse y leer los objetivos la manera que usted quiera, pero que se acuerde de manera muy frecuente que eso estaba ahí. Así como cuando nosotros queremos lograr algo, que es que cuando realmente nos gusta, no se nos olvida, ¿cierto? Estamos todo el tiempo pensando, uy, qué ganas de hacer esto, uy, qué lindo vivir tal cosa, uy, que Entonces tenemos que asegurarnos de que esos objetivos que estamos planteando tengan este elemento de que están a la vista, por decirlo de alguna manera, de manera que todos estos elementos, tenemos un objetivo bien específico es algo que ya aseguramos que es alcanzable y tener bien presente esto va a hacer que nuestro subconsciente lo pueda procesar de una mejor manera. Bien, y como un tip adicional que yo les recomiendo acá también es que agreguemos un horizonte de tiempo definido, porque entonces también le vamos a decir a nuestro subconsciente: Quiero lograr esto que es específico, ya vi que es, alcanzante, es alcanzable, se los voy a estar recordando de manera constante y quiero que esté listo para tal fecha. Bien. Lo quiero completo para el 30 de septiembre del 2024. Lo quiero para, y usted ponga la fecha que quiera ponerle. Ojo, eso sí asegúrese que la fecha que está poniendo sea alcanzable, ¿verdad? Recuérdense los ejemplos que pusimos ahora. El alcanzable se puede volver alcanzable a lo que hoy no es alcanzable para hoy, se puede convertir en alcanzable en el futuro, depende del horizonte de tiempo que yo le planteo. Entonces es importante que también podamos definir eso por ahí que nos ayude a que nuestro subconsciente trabaje para nosotros a fin de lograr el objetivo final. Bien, en este punto del recorrido ya vimos que es indispensable tener un horizonte claro, ya vimos que hay diferentes áreas de nuestra vida que tenemos que cuidar y que deberíamos valorar en nuestra integralidad para poder llegar a tener esa plenitud o ese éxito que queremos lograr. Ya vimos que nuestra mente nos puede ayudar si tenemos bien claro lo que nosotros queremos lograr. Y ahora sí, viene el siguiente paso, porque yo te puedo decir, ya tengo mi objetivo bien hechito. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo le voy a dar forma a todo esto? Y aquí es vamos a ver la técnica de la escalera. Esa técnica de la escalera simplemente nos va a ayudar a nosotros a partir del punto A, donde yo estoy, y hasta llegar al punto final donde queremos llegar. Ven que en esta imagen tenemos un, un muchacho por acá que parece un estudiante con sus bultitos, con sus cuadernos. Y en el último paso, él dijo, quiero graduarme de tal tema. Ya él tiene claro cuál es la carrera que quiere estudiar. Él tiene claro... Eh, dónde lo va a hacer, cuánto le va a costar, ya pasamos esa etapa. Sin embargo, puede ser que se vea muy lejana, muy lejana y que incluso en esa lejanía, usted diga, uy, pero qué complicado que nosotros podamos llegar hasta eso. Y entonces la técnica de escalera lo que nos dice es muy simple, vamos a ir haciendo esto por partes. No tiene que llegar al tope de, de, de la escalera en un solo paso. Vamos a ir haciendo pequeños pasos constantes que nos lleven. Hacia ese objetivo, bien, y aquí es donde vamos a desglosar este objetivo en diferentes elementos. Si usted dice, bueno, cuál es el primer paso que yo tengo que dar para poder llegar en este ejemplo que tenemos acá hasta mi graduación en esto que quiero estudiar, bueno, pues el primer paso va a ser probablemente ir y matricularse. Ya usted investigó y todo lo demás, ¿verdad? si no ha investigado, el primer paso va a ser la investigación, pero se supone que ya tenemos el objetivo claro. Entonces, el primer paso es tomar esta acción e ir a matricularme, bien. Y entonces ya tengo este primer elemento que nos va a permitir avanzar. ¿Cuál es el segundo paso? No, mi segundo paso va a ser empezar a asistir a las, a las clases y empezar a ganar este cuatrimestre, por ejemplo. Ese es mi siguiente paso, ganar los, las materias que llevo en este cuatrimestre, dedicarme a estudiar, etcétera, etcétera. Y así vamos a ir nosotros subiendo escalón tras escalón, definiendo paso por paso qué es lo que yo tengo que hacer de manera que me permita a mí llegar hasta mi objetivo deseado. Esta técnica me gusta mucho porque nos ayuda a nosotros a uf, bajar un poquito la tensión, la presión que podemos sentir de lograr eso, tan, que tanto nos gusta pero que lo vemos tan lejano y tan grande, y nos permite a nosotros separarlo en pequeños pasos que pueden ser más manejables para nosotros. De pronto usted su objetivo era hacer un viaje y entonces dice, uy, tengo que cobrar 4 mil dólares. No, hombre, eso es mucho dinero, ahorita tengo cero. Bueno, pues no se preocupe ahorita por 4 mil. Logren este primer trimestre llenar. 500 o llenar 300, lo que usted corresponda de acuerdo a la fecha en que tiene planeado hacer el viaje. Separe ese objetivo grande en pequeños pasos que vamos a ir siendo como esta escalera. Una escalera constante, que sean pequeños esfuerzos que tenemos que hacer en cada tiro que nos lleven justamente a nosotros a cumplir eso que andamos buscando. Bien. Los pasos de cada uno serán distintos. Lo más importante en estos pasos para mí es que tratemos de que sean. Esfuerzos como equivalentes, esfuerzos similares. El otro día estábamos donde unos amigos y, y les hicieron mal unas gradas. La primera grada chiquititica, ¿verdad? entonces uno como que se tendía a tropezar porque está acostumbrado a un tamaño diferente de la grada. Y la siguiente grada era grandísima. Y entonces era muy difícil llegar a subir. ¿verdad? Ya ellos tuvieron que hacer un arreglo con eso. Pero entonces que las gradas que usted esté planteando sean gradas, como diríamos, simétricas, de, una, de un esfuerzo muy similar. Para que usted vaya sintiendo un esfuerzo constante, que vamos poco a poco llegando hacia esa meta que tenemos. No sea que al principio, uy, estuvo muy fácil, y más bien casi me caí porque era tan fácil, y después un brinco tan grande que me pueda llegar a desanimar. Entre más parejos el esfuerzo que usted requiere en cada paso que tiene que dar, pues más fácil va a llegar a sentir este proceso. Aquí en el ejemplo ponemos seis pasos, puede ser que su objetivo requiera cuatro, puede ser que su objetivo requiera quince pasos. No importa. Y es importante también que entendamos que tenemos que hacer una escalera para cada uno de los objetivos. No tratemos de hacer una escalera para todos. Si usted tiene cinco objetivos, va a tener cinco escaleras. Bien, un paso para cada uno de ellos. Y recuérdese que entonces ya usted puede trabajarlo incluso un poco diferente. Está bueno tener siempre presente el objetivo final. Pero en mi día a día, ¿cuál es el paso que me toca dar hoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? ¿Tengo claro el objetivo final? Pero hoy tengo que hacer esto, esto y esto. Bien, tarea pequeña. La realizo, la cumplo y voy hacia adelante. Muy bien. Espero que esta técnica realmente se regalen ustedes el tiempo, se regalen este ratito para que puedan trabajarla a profundidad, porque de todas maneras les va a ayudar a tener más claridad, les va a ayudar a sentirlo más fácil, lo van a ver más tangible. Hasta nuestra mente subconsciente dice Ah, este es el camino que tengo que seguir para llegar hasta ahí. Muy bien. Y quiero cerrar con esta frase que encontramos en este libro, pues muchas personas lo leímos, eh, chiquitillos, otras lo están leyendo más grandes, es del Principito, eh, que dice así, dice, un objetivo sin un plan es solo un deseo. Un objetivo sin un plan es solo un deseo. Vivimos llenos de muchos deseos, de cosas que nos llaman la atención, de cosas que nos gustan, pero si no aterrizamos todo esto, y yo les dejé aquí la técnica de la escalera, pueden utilizar otras técnicas, pero si no convierten todo esto en un plan más concreto, este objetivo realmente se va a quedar siendo solo un deseo. Y los deseos están completamente fuera de nuestro control. Un deseo es algo que, cuando pasa el verano, me acuerdo de las películas que usted frotaba y salía el genio, de la lámpara maravillosa. Entonces, de pronto, este deseo, usted tiene que esperar a